municipio de Xico despertó y ha comenzado a poner los manteles largos. Como cada año, los pobladores se están alistando para recibir a los turistas que llegan a acompañarlos en las celebraciones en honor a Santa María Magdalena. Los 12 mayordomos del municipio han comenzado a preparar sus hogares para recibir a los visitantes y darles de comer. El mes de julio está dedicado a Santa María Magdalena. Desde el inicio se empieza una serie de actividades. Hoy en día, bueno, ayer se realizó la actividad de lo que llamamos la traída de la flor de cucharita para la elaboración de la ofrenda más grande, monumental, que se hace a Santa María Magdalena, que desde años se ha hecho, que es el arco floral. Y nosotros como mayordomos ya estamos organizados, ya estamos listos por parte de todo el grupo parroquial. También en parte. En la capilla de Cristo Rey, más de 100 hombres martillan la base de la ofrenda floral. En las casas se preparan los toritos de pirotecnia y la santa recibe en cada procesión un nuevo vestido. Aunque el pueblo de Xico se llena de turistas durante todo el mes de julio, a los comerciantes no les ha beneficiado como esperaban, pues a pesar de que ya iniciaron las festividades en honor a Santa María Magdalena, las ventas no han repuntado como el año pasado. Ahorita apenas va a empezar la fiesta. Si acaso empezará como el jueves, el viernes, empieza. Es cuando le sube. Es cuando sube la venta, pero ahorita está un poco bajo. Pues aquí vendo el mole jiqueño, que lo transportan ya fuera de aquí de Xico. Donde quiera lo venden. Y vendo mis servilletas, que yo voy al bordado. ¿Y qué tal le va? ¿Ahorita sí ha tenido gente? ¿O? Pues es poca gente la que está llegando ahorita, pero pues esperemos que llegue más. Para la realización de la suelta de toros o jiqueñada, el Ayuntamiento de Xico gastó 100,000 pesos en la contratación de 18 toros de lidia para la diversión del pueblo y visitantes. El alcalde de este municipio veracruzano, Luis Alberto Pozos Guzmán, explicó que la docena y media de toros fueron obtenidos a través de una renta pagada con una empresa del estado de Michoacán, porque en Veracruz no hay empresarios taurinos o ganaderos dedicados a la crianza de toros de lidia. Son ya de más de 400 kilos, casi 500 kilos de los de lidia. Oye, ¿y esos toros qué les pasa después? Son rentados, el dueño los recoge y se los lleva, no se matan. ¿Cómo se llama la ganadería o el dueño? Viene de una ganadería del estado de Michoacán, no recuerdo el nombre ahorita. ¿Por qué no se los rentó alguien de aquí de Veracruz? No hay aquí en Veracruz. De ese tipo no hay. Lo más cercano es Tlaxcala. A las asociaciones civiles dedicadas a la defensa de los animales y que expresaron el rechazo al maltrato de los toros, el presidente municipal se limitó a expresar su respeto hacia su forma de sentir y de pensar. Primero, quiero demostrar mi respeto a todos, ¿sí? Segundo, que difiero totalmente de ese disque maltrato o cuidado, mejor dicho, a los animales. Si usted, quiere llamarle así, estoy a favor, lo hablo recio y quedito. ¿Está a favor de la tradición que se realiza en Xico? ¡Claro! Soy xiqueño, a mucho orgullo. Pues simplemente ya lo dije, que al que no le guste que se levante tarde y que no vaya a Xico. Y que al que le guste que se levante a las 5 de la mañana, que se vaya bien preparado porque va a regresar muy contento al otro día a las 5 de la mañana.